Con este dibujo, Ivana Gutiérrez Ramírez, de 11 años de edad y oriunda de Pérez Celedón, estudiante de la Escuela y Colegio del Valle, se convirtió en una de las ganadoras del concurso de dibujo Pinta Centroamérica, organizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Ella es parte de la entrega de la premiación y además participa en la simulación infantil del Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, que se lleva a cabo en Ciudad de Guatemala. Con su dibujo, quiso mostrar que Centroamérica es un puente biológico para la flora y fauna, siendo países hermanos que se ayudan a surgir y a salir adelante en la economía para tener un mejor futuro. Los países de Centroamérica somos hermanos y entre todos unimos al continente americano, y eso significa hermanos, hermandad, apoyo. Los animales significan biodiversidad, porque Centroamérica es un puente biológico que para flora y fauna de América. Los barcos significan la exportación que pasa de un lado a otro. Y la música significa alegría. Cada país, cada lugar tiene su toque distintivo. Las uvas de vino. Al igual que esta estudiante, otros de países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ganaron y forman parte de la actividad. Precisamente la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón compartió en redes sociales imágenes de la participación de la estudiante en la actividad.